estamos de regreso. Gracias por seguir viéndonos. Estamos hablando con Marta Mayer acerca del detox. Entonces nos decías las reglas. Las maneras de saber si estás así. Tu piel a veces puede tener erupciones o puede tener como una onda grisácea, o sea, no está radiante. Okay. Es una de las pistas para saber que como estás en desbalance. Opacona, ¿no? Opaca, ándale, opaca. Como grisácea. Como grisácea. Puedes tener un genio que ni tú solito te aguantas, o sea, tu sombra te molesta. Lo van a atribuir a que es la menopausia, ¿no? Sí, no, una cosa es la menopausia y otra cosa es la toxicidad. Okay. Te hace a veces que tus emociones o tus pensamientos sean tóxicos. Entonces tus emociones son enojo, resentimiento, cualquier emoción muy para abajo, ¿no? Okay. Y tus pensamientos, no puedo, no merezco, no sé hacerlo, o sea, ver todo como bien complicado, muy limitado. O también muy poca tolerancia. Ay, mira, ya está el verde y no avanzan en el semáforo, sí, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, la gente de naturaleza somos felices y entonces cuando ya empiezas como a todo verlo difícil y demás. Y todo lo que empiezas a crear en tu propio cuerpo, ¿no? Todas las sustancias que te empiezan a dañar tus órganos, tu eso, hígado, eso es, ¿no? En un nivel ya un poco más así. A veces estamos intoxicados y las señales son los ojos como no tan brillosos, la piel, el cabello, o sea, hay muchas señales más ligeritas de intoxicación. Las que tú dices ya son las muy evidentes, muchas veces es cuando ya empezamos a hacer algo. El ideal sería que nosotros tratáramos de fomentar siempre una cultura de prevención y que antes de que nos pase el daño en un órgano, en un aparato, en un sistema, estemos teniendo rituales de desintoxicación integral mínimo una vez al año. Okay. Si vivimos en una ciudad como esta, o de repente nuestro estilo de vida, pues por X circunstancia, es tóxico, comemos, exacto, diferente. Sería hacerlo bien dos veces al año. Dos veces al año. Y de manera un poquito más ligerita, más suave, hacerlo con cada estación, con el cambio de cada estación. Ay, eso sería fantástico. Primavera, verano, otoño e invierno. El ideal sería que fuera más ligerito en esas transiciones de primavera, transiciones estacionales, perdón, hacer un ligero detox. Pero la realidad es que el detox que yo te propongo es de 21 días. Okay. Comiendo. Es tu reto detox. Ajá. En el reto que yo hago con AD de Lon Saludable, tenemos dos comidas líquidas y una sólida, aparte de las colaciones que hay entre comidas. Es un detox comiendo. O sea, nosotros no creemos mucho, respetamos a quien así lo haga, pero no creemos mucho en los retos detox, que son solo jugos, porque el cuerpo también de repente se descompensa. O un solo tipo de comida, no, tampoco. El mejor alimento que hay para el ser humano es la leche materna. Okay. La leche materna está compuesta de carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces, nosotros lo que creemos es que un cuerpo necesita todo eso. Hay muchos retos que respeto mucho, sobre todo los que buscan de repente elevar el espíritu, no sé cómo lo eleven, pero que agarran solo de una comida, de una fruta, de una verdura o de agua con miel y ya. Y entonces, pues al cuerpo, no sé si se le ayude mucho. En mi opinión personal, estás haciendo que pierda músculo, que una parte de tu cuerpo se altere. Necesitamos de las tres. Los carbohidratos, proteínas y grasas, claro. Y todo lo que viene en frutas y verduras, ¿no? Que son vitaminas, minerales, oligoelementos, etcétera, etcétera. Entonces, el reto que yo propongo con Ademir, de Lon Saludable, es realmente un reto de desintoxicarte mientras te nutres. El cuerpo, mientras mejor nutrido está, más te ayuda a poder eliminar lo que no necesitas. A veces, nuestro cuerpo funciona también, que a veces el mismo mecanismo de hambre es una señal de que estamos desnutridos. Entonces comemos y tenemos un antojo de algo. La realidad no es que se me antoje esto. La realidad es que mi cuerpo no absorbió bien los nutrientes. Y me lo está pidiendo. O no lo absorbió bien porque tengo todo lo que es mi intestino delgado cubierto de toxicidad. O porque no le estoy dando los nutrientes ideales y perfectos que mi cuerpo necesita. Entonces, en la fase de detox hay un pre, que es preparar al cuerpo para que entres al detox. Ajá. Son 3 días de preparación de una dieta de eliminación básica, después el reto que dura 21 días, ajá, y después una fase de salida.
¿Para qué? ¿Tienes alguna reacción en el cuerpo durante esos primeros 21 días? A lo mejor los primeros 7 días pueden ser los más difíciles. Por ejemplo, cuando dejas la cafeína. Okay. A mí me pasó en el que acaba de ser, que yo lo hice, que okay. es el primero que hago del año. Que yo no tomo así directamente café, pero tomo té negro con leche. Ah, o té chai, que tiene té negro con leche. Sí, también me gusta mucho el té. Me encanta. El yogi té, sí. Todas esas cosas que tienen. Pero a veces este yogi té está libre de té negro. El que a mí me gusta, pues sí tiene té negro, ¿no? Entonces, pero a veces sí se le pone sí. té negro. En algunos casos en hay algunos gente casos. Que no, hay gente que sí. Está la opción del té verde en té chai. A veces sí me gusta mucho. Pero yo me voy al negro, la verdad, a mí el que me gusta es el negro. Y además me tomaba como medio litro en la mañana. Wow. Entonces, pues me tomaba como este medio litro de té chai y me generaba, pues, bien, me sentía bien. Los primeros 3 días de preparación, hay más o menos, porque como que mi cuerpo no lo resintió tanto. Los siguientes 3 días, o sea, los 3 de inicio del reto, me dolía la cabeza, tenía como ansiedad, nerviosismo. Wow. Después ya se me quitó. Y ahorita ya hasta la pienso en tomarme uno. El otro día me tomé uno, pero chiquito, porque yo llegaba a tomarme hasta 1 litro de té chai en el día. No, medio bueno, litro en la mañana muchísimo. Y medio litro en la tarde. Entonces, los primeros días, por ejemplo, a mí me generó mareos, dolor de cabeza, leves. O de repente también como una sensación en el estómago chistosa. No tienes sensación, o sea, diarrea y ese tipo de cosas no a veces dan. Sí. A veces sí te dan. Porque tu cuerpo no está muy preparado y a veces, por ejemplo, cuando dejas los lácteos, claro, hay como mayor lácteos. Hay mayor mucosidad, pero es parte del proceso de desintoxicación. Entonces sí, a veces hay como más mucosidad. Que eso todo le vas diciendo a todos sí. los que van a participar. Hay varias señales que pasan, pero pasan máximo la primera semana. Okay. Después ya te sientes súper bien. La realidad es que sí conviene justamente por eso hacerlo con alguien que te vaya guiando, porque para que, ay, me pasó esto, ah, es por esto, no, no te preocupes. Exacto. O toma esto, o haz esto para que lo vayas superando. Y eso incluye la desintoxicación general, o sea, estamos hablando no solamente del cuerpo, sino de las emociones. Mira, nuestro plan es fase de eliminación, el propio reto detox y fase de regresar poco a poco a tu comida no normal, porque ya después de un reto detox ya comes diferente, tu cuerpo ya te pide comida sana y hacemos una conferencia inicial y después tenemos un seguimiento de una vez a la semana, tenemos una conferencia cada lunes, ya. En este caso en las noches online, si no la puedes estar presencial, la grabamos y tú la puedes seguir escuchando y entonces ahí vamos trabajando emociones y pensamientos, porque a veces las emociones o los pensamientos también necesitan ser trabajados para que puedas cumplir tu programa claro. de manera integral. Sí es importante trabajar con las emociones y con los pensamientos, porque si no muchas veces son los que te sabotean. Sí, no, totalmente. Tú no, por más que haces, la rompes, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa si la rompes? No pasa nada, porque de hecho, justo... O sea, tienes una reunión y no vas a llegar a la reunión y vas a decir, esto no, ay, no puedo comer nada. O... No, es que justamente, por ejemplo, nosotros en el plan que tenemos, hay una guía de comida, entonces tú llegas... Ah, ok, claro, y tienes una ya en la anticipación. O sea, en todos los lugares puedes comer lo que necesitas. Lugar. Sí. Y si sabes que de plano no vas a poder, pues te llevas tu licuado y te lo tomas antes de bajarte del coche o de llegar. Claro, claro. Y ahí nada más picas alguna verdurita que haya. No pasa nada. O sea, es más, hasta te van a decir, dices que es el reto y ya los jalas ya con para nosotros. Que vayan viendo claro. Sí, beneficios todos. ¿Cuál es la manera que te intoxicas más en las emociones? Pues cuando dejas que tus emociones se queden estancadas. No, yo no digo que no haya emociones buenas ni emociones malas. Claro. Sino las emociones, yo me imagino, ¿te acuerdas del juego ese del Pac-Man? Sí. Cuando tomaba una pastilla que le daba una energía. Sí. O sea, son como impulsores que te motivan que hacer cosas o son indicadores de, híjole, por aquí tengo que poner un límite. Por ejemplo, si me enojo contigo, a ver, ¿por qué me enojé con Silvia? A mí se me hace que pues tengo que hablar con ella de esto, esto y esto. Okay. En lugar de nada más
enojarme y no hacer nada, ¿no? Y quedarme atascada en el enojo. O sea, identificar muy bien, descifrar y poderlas manejar. O sea, cada emoción tiene un momento, sucede algo que capta mi atención, que genera una energía, permitirle ese nacimiento, el tiempo de vida o de manifestación, y también la fase donde esa energía se disuelva. Claro. Porque si me quedo estancada en el enojo, en no sé, en el resentimiento, etcétera, etcétera, eso me va a intoxicar muchísimo y sí va a afectar también a la química de mi cuerpo. Claro, es muy importante que estén bien puestas nuestras energías, que tengamos ese equilibrio, porque sí, cuando efectivamente quieres compensar emocionalmente ciertas cosas, no solo cuando estás en el enojo, puedes estar en otras, en la tristeza, pero sí en la tristeza o en otra, y tratas de compensar esa baja emocional con alimento, ¿no? Hay mucha gente que se agarra, ¿no? De los alimentos y empieza a comer, pues, lo que haya. Sí, haya gente que caiga, o lo que le guste, lo que se le antoje, y peor, ¿no? Haya gente que le pasa eso, y justamente en el reto detox, ahí nos hemos dado cuenta de gente que va muy bien, y si no está trabajando en la parte de las emociones, a veces puede dejar el programa. Exacto. Y más bien es porque no lo aprendió, ni siquiera era por hambre, ¿eh? Nosotros tuvimos por ahí en este reto que acaba de pasar, sí, una chica que nos habló y nos dijo, ¿saben qué? Necesito una sesión individual porque la realidad es que este programa no es hambre, pero necesito morder y comer. Algo, tener algo en la boca. Y ¿no? pues era realmente un exceso de estrés laboral que le estaba disparando ansiedad y entonces fue ahí como desmenuzando y dándose cuenta que ella misma se estaba apapachando con comida para manejar unos horarios de trabajo de locura. Demasiado extenuantes, que no le convenían. ¿Y qué tanto se enreda esto? Como todo viene de la mano, todo va junto, ¿qué pasa con la mente? Ah, bueno, además déjame te platico que esta misma niña, en su coche, desde Santa Fe hasta donde iba a trabajar, así, hasta el norte de la ciudad, escuchando puras canciones deprimentes. Ay, no, sí, de esas bien duras. Soy un cero a la izquierda, ya porque me abandonaste, ese tipo pero de cosas. Además, le atinaste, pero además su diálogo y la manera en la que hablaba era toda así como hacia abajo. Entonces, hasta tuvo que hacer tóxica de su coche. Porque finalmente era energía que estaba introduciendo a su cuerpo. Y qué maravilla que se dio cuenta de todo, por dónde venían todos los problemas, para ir eliminando poco a poco y de esa manera pudiera funcionar el reto detox, ¿no? Sí, sí le funcionó, y la realidad es que se dio cuenta que no nada más era con la comida, que no nada más era estar ahí con la alimentación trabajando, sino que era importante la parte emocional y la parte mental, pero nunca había relacionado que lo que escuchaba le podía estar afectando sus estados mentales, sus estados emocionales. Claro. Pero de verdad, es que, digo, ves que ahora en los teléfonos te pueden enseñar sus carpetas. Sí. Tú decías, híjole, ni a cuál irle. O sea, yo le dije, pues mira, si no sabes ahorita entre qué música, escúchala sin voces. Pon música clásica ya. Lo que pasa que, o sea, a veces no somos conscientes, que hasta eso nos está alimentando. Exactamente, todo realmente nos alimenta, o al contrario, ¿no? ¿Y qué fecha es el curso? Mira, tenemos ahorita una conferencia el próximo sábado 9 a las 10 de la mañana. Aquí ¿Es como una introductoria? Sí, introductoria. Aquí en Cóndor 300, digo aquí porque es aquí en Las Águilas, en Cóndor 385. Y el reto, empieza el 18 de agosto. Estás invitadísima, ¿no? Por supuesto que estoy invitadísima, y déjame decirte que sí voy. Ay, qué bueno. Quiero probarlo, me encanta. Además es que es comiendo, o sea, exacto, nosotros no creemos en los retos detox que no incluyen comida. Es comida líquida y comida sólida, y además súper rica. Y también te vuelves muy creativo, como tenemos un grupo de Facebook, donde aparte de que nosotros tenemos una atención individual, grupal, individual, tenemos un grupo de Facebook, bueno, las recetas y las maravillas que se comparten, para te vuelves tener muy, una te vuelves variedad. Muy creativa. Bueno, a mí hasta me encantó harinas que ni conocía que existen, con las que a mí me encanta cocinar, entonces con las que ya hice panes, que ni siquiera sabía que existían. Y que saben rico, sí, ¿no? Sí, o sea, entonces, invitadísima, esta conferencia pues es
El sábado 9 y el reto inicia el 18 de agosto. Pues muchas gracias, Marta, por haber compartido tu reto detox. Yo sí voy, ya estoy apuntada. Y muchas gracias a nuestros amigos por haber visto el programa. El más por la noche lo pueden buscar en YouTube o lo pueden buscar en mi blog, que es centroalternativocanto.blogspot.mx. ya me lo aprendí. y pueden ustedes hablar a los teléfonos que estuvieron en pantalla si quieren tomar el reto detox. Yo se los recomiendo. Gracias. Gracias.